Ba, ikusten dugu gero eta gehiago, ba, normaltasunez, kirol munduan norbait gaizki egotea eta berriro berreskuratu eta lorpenak lortzea ere. Kirol munduan psikologoak gero eta gehiago presentzia gehiago dauzkagu. Bai klubetan eta bai individualki kirolariekin lan egiten. Bai, nabaritzea. Amaia entró en Movistar en el año 2020, ¿fue? 2020 fue. Sí. Y entonces nos propusieron la opción de trabajar con una psicóloga. Yo hablé con ella y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y pues es la que me ha ayudado a seguir en el deporte. Y cada vez eso, más gente. Creo que se está animando a trabajar la parte mental. Ez dakit tabu bada, eta ez dakit beraien artean hitz egiten dute, zeren etortzen direnean nerekin normala hitz egiten dute. Baina pasatzen dana da, bai, iskutatuta, batzutan eramaten da. Zergaitik eramaten da iskutatuta, zeren batzutan kontratuak, bildurra dazkate agian, depresio baldin badakate, ansietatea edo un trastorno da alimentazioa adibidez baldin badakate, agian eragozpenak eukiko ditu kontratuan eo. Kontratua berritzeko. Claro, kontratuan berritzeko agian, zalantzak eukiko ditu bai kluba, bai entrenatzailea, eta beraz, batzutan bildurrekin hartzen da hori astintzeko askatasunez. Yo creo que al final todo el mundo intenta mostrar lo bonito, ¿no? Lo que quieres que vea la gente. Al final, lo mal que lo pasas o lo mal que has estado, eso no interesa. O piensas que no interesa a la gente, pero al final puede ayudar a mucha gente que está en tu situación a superar obstáculos y ayudarle en su vida de día a día. Es que eman behar diegu, kirolari oso ausarta izan direlako, zeren gero eta gehiago mitu baita ere egiten dute, mitu. Osa, ni ere eukide depresioa, nik ere eukide trastorno da alimentazioa, nik ere gaizki egon naiz. Eta hor du, ikusten dugu nian hori normala dela, ikusten dugu gero eta gehiago normaltasunez, kirol munduan norbait gaizki egotea, eta berriro, berreskuratu eta lorpenak lortzea ere. Yo creo que al final, pues eso, mucha gente famosa lo está sacando a la luz, ¿no? Los malos momentos que ha pasado, que pidiendo ayuda se puede superar. Y yo creo que eso está ayudando mucho a que se dé más visibilidad. Nik uste dut, prebentzio hori hasi egin behar dela, edo hasi behar dugu denok artean egiten duguna kirol mundu, oza, kirol egitura parte hartzen dugunok oso mentalizautak egon behar geha, hori hasi behar dela hasieratik, kirol eskolan, eskola kiroletan. Eta nola, autoestima lantzen eta motivazioa ona lantzen. Nola egiten da hori, pausaka eta zaiatzen kirol gazte bat baloratzea bere lana. Eta ez lortzen duten lorpenak bakarrik, baizik beak egiten du lan lorpenak horiek lortzeko. Bideari eman behar. Oira, bideari. Ez emaitzen. Bai. Eta zuk lortzen dezuna. Yo empecé en ciclismo porque quería. O sea, en mi casa no hay ningún ciclista. Y no tenía ningún tipo de presión. O sea, la única presión que me he puesto ha sido la mía. Y después, pues sí, he visto muchos casos de niños desde empezar en escuelas que ya, pues los padres, ¿no? Querían que fuera el mejor y porque vas a ser tal, vas a ser... Pero eso creo que destroza más a la etapa esta de formación que otra cosa. Ahalegina, berdina, balioia da gutxiago. Nun? Emakumeko kirolean.
puede ser internacional, estar compitiendo con las mejores del mundo, pero no tienes ninguna seguridad de que el equipo tenga tanto, no tienes un salario mínimo, eso ya lo determina el equipo. Una preocupación, Ana Lidia, que en el deporte masculino no, eso sí lo sentís, ¿no? Sí. Club batek baldin badaka presupuesto bat, lehenengoa egiten dutela da, ba, talde teknikoa osatu. Kirol taldia baita ere osatu. Eta gero, nik uste pentsatuko dola psikologo baten. Orain, momentu honetan, psikologia arloa ez da, ez da preferentzi bat edo primerazkoa beharra. Ez da lehentasuna.